primera victoria para el conjunto universitario. Vamos a repasar lo que fue este partido. Ahí salían los jugadores. Iniciaba abriendo el marca. Bueno, el único gol que marcó la UNAM, o que se marcó en el partido, llegaba ahí la anotación del jugador capitán. Se ponía 1-0. Tenía también esta oportunidad, esta que se quedaba Puerto Banco con la número 5 también. Esta que no pudo llegar, esta también fue muy buena por parte del equipo jalapeño. Esta que la termina sacando el defensa ahí. Se acababa la primera parte. Nos íbamos al segundo tiempo. Josef Flores fue el único que anotó en este partido, pero iban a tener muchas oportunidades. Esta también que termina perdiéndose ahí el jugador Jeremy López. Este disparo muy suave a las manos de Puerto Banco. Despertaba el Jalapa. Mirábamos ahí la reiteración, disparo afuera. Esta que se, por poco se complicaba, le pasaba lo de Yeser Valenzuela, pero termina quedándose con la número 5. Este disparo también del Jalapa, una de las últimas también que iba a tener este de José Traña, y después el remate arriba se termina.